Un incendio de la exmantequera de la colonia obrera movilizó este lunes a elementos de auxilio de diferentes corporaciones sin que se reportaran lesionados. El siniestro se registró alrededor de las 10:40 horas, luego de un chispazo provocado por un soplete utilizado por unos trabajadores quienes desmantelaban una torre de enfriamiento y cayó a unas maderas que comenzaron a quemarse. El lugar de los hechos fue en la avenida Filoso Gómez, entre Treviño e Ixtal Garza.